ya y vamos a empezar con el directo. A ver si me deja llamarle a las dos porque creo que es cosa mía, así que bueno, ahí me despido. Voy a dejaros con el con la previa y voy a mirar si es exactamente porque la cámara estaba encendida. A ver. Voy a ir creando el audio mientras, chavales, y obviamente voy a quitar la música ya porque si no nos vamos a rayar un poquito. A ver. Vale. A ver si ahora me deja llamarle. No, no me deja llamarle, no sé exactamente qué pasa. A ver si... Voy a mirar un momento las opciones, porque esto es una cosa muy rara. A ver... Ah, vale, creo que ya sé que puede ser, a ver. A ver, ahora. Ahora sí, vale, había una cosa de un driver mal. Ya está, perfecto. Ahora sí. Madre mía, qué movida del Skype. Da unos problemas más raros que la hostia. Hola, hola, hola. Vale, ya está. Ahí, ahora estamos. Ahora sí, había un problema con un driver ahí que estaba haciendo un conflicto raro, no sé qué narices era. Pero bueno, ya voy a crear la lobby por aquí. Vamos a ir para atrás. Y está con los jugadores, sí, ya ¿no? Estoy, ya estoy aquí con puedes... todos los jugadores, con los jugadores del te equipo. Te voy a meter una invitación. Y los de Spirit Gaming, que bueno, el equipo de Spirit Gaming que va a estrenar hoy una especie de alineación. Ahora la comentamos en cuanto me una contigo. ¿Ya se ha abierto la partida? Sí, está abierta la partida y te he mandado una invitación. Voy a ir configurando la partida. Y... No me deja. Me dice, hay demasiados jugadores en tu grupo para unirse a la partida. Yo estoy con 10 personas. ¿Cuántos tienes? Somos aquí... Ah, vale, entonces voy a abrir un huequito más. Ahí está, ahora sí debería. No sé, le estoy dando a unirse, se lo está pensando mucho, así que yo creo que así debería. No, a ver, le voy a dar otra vez, venga. Estos bugs de tanto ves que es como del juego, ¿eh? No, venga, no me está diciendo que otra vez que hay demasiadas personas, pero ¿qué le está pasando? No sé, si ahora ha abierto otro hueco. Voy a volver a hacer la lobby por si acaso, voy a echar para atrás del todo por si se ha bugueado del todo el juego. Y volvemos a crear la lobby. Esto voy a estar con los jugadores, así que bueno, voy a abrir incluso otro hueco más por si acaso, pero vamos, que no debería. Y vamos a poner el punto caliente. ¿Te deja ya? Pues te lo digo en un segundito. A ver, me debo yo unirme. Y se... Aquí estamos todos, mira, de golpe. Ahora, el tirón. Vale, pues voy a cerrar un hueco más. Y ahí está, ahí estamos todos. Así que bueno, te pones aquí conmigo de comentarista. Y recordar, tenemos, bueno, hoy va a ser un best of five, ¿vale? Tenemos este partido del equipo de Spirit contra el equipo de Kif. Y bueno, básicamente va a ser un, como os digo, un best of five. Hoy no va a haber empate, sino que uno de los dos se va a llevar la victoria. Y el que gane, obviamente, se va a quedar en primera división, Spirit o Kif, uno de los dos, ¿vale? Las otras plazas, bueno, ahora recordaremos. Vamos a hacer también un repaso de qué equipos están en primera división actualmente, ¿vale? Después de este cambio. Y también vamos a, bueno, a hablar de los mapas. Y también tengo por aquí, que me ha pasado el compañero Granatar, la clasificación con los puntos LAN para que sepáis que después de este primer split, cómo van los puntos, ¿no? Porque hay equipos que aunque están en segunda división, están actualmente clasificados para la fase LAN. Sí, efectivamente, lo que tiene, bueno, esta SN Master, este, bueno, pues este transcurso que son de tantos meses, es que no solo premia a los jugadores que están en la SN Master, sino que también para incrementar un poco que la gente compita los fines de semana y no piense que la segunda división no vale para nada, ¿no? La segunda división es muy importante, esas bolsas de retos que siempre recordamos en todos los streamings, oye, apuntaros que este fin de semana hay bolsa de retos y merece la pena. Pues es por esto, porque si juegas todos los partidos que tienes, puedes conseguir bastantes más puntos incluso que los equipos que juegan la SN Master, porque ellos van a jugar 8 jornadas, van a acceder a más puntos, es verdad, la bolsa de puntuaciones más grande, pero es que vosotros vais a tener la posibilidad de jugar hasta 20 o 18, no sé exactamente qué número de partidos son creo que es cerca de 18 partidos los que podéis jugar, y eso os colocaría pues prácticamente con los mismos puntos que casi el que más lleva de esta primera división. Por lo tanto, de verdad, pues muy recomendable que os apuntéis esas bolsas de retos, porque sí que merece la pena, y jugando esas bolsas de retos es como si ha llegado el equipo de Kif Logitech a clasificarse para jugar estos playoffs, este up and down contra el equipo Spirit Gaming, Soki. Sí, mira, vamos a ver efectivamente, para que sepáis ya los clasificados, ¿vale? Los equipos clasificados, tenemos aquí, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, en primer lugar creo que tengo por aquí lo... Ahí están, ¿vale? Ahí están los equipos, los tenía aquí. Bueno, veis dos veces el equipo de... Bueno, el escudo del equipo de Giants, porque obviamente está el equipo de Giants CWL y el equipo de Giants Thunder Kids, que son los chavalillos de Giants. Luego tenemos el equipo de Pain Gaming, en siguiente lugar tenemos al equipo de Monkeys. También tenemos al equipo de E4, luego el equipo de Baskonia, y aquí tenemos los, de momento, tres primeros nuevos equipos de la primera división. Tenemos a Infinity New Skill, luego tenemos a Team MRN, y por último a Weekend Gaming, creo que se llaman, ¿no? Así que bastante bien, y esas interrogaciones últimas serán o el equipo de Spirit o el equipo de Kif que tenemos en el partido de hoy. Efectivamente, esos dos equipos, por eso aquí, que me dicen rápidamente que abras para uno más, que tiene que unirse Crash, ¿otro sí, más? Porque David es el coach, vale, del equipo de Kif, tiene que unirse Crash. Perfecto. Y efectivamente, como bien dices,
entonces, Suki, está esa interrogación porque falta saber qué equipo del día de hoy, si el equipo de Split Gaming se mantendrá en esta Cinemaster o si por el contrario el equipo de Keep Logitech ascenderá. Yo realmente, en cuanto al caso del equipo de Split Gaming, no sé qué va a ser lo mejor para ellos, incluso porque fíjate que tan solo han podido ganar dos partidos en esta Cinemaster. Uno de ellos creo que ha sido prácticamente por free win, que ha sido el de Wizards, ha empatado. Y son pocos Claro, puntos son muy esos. pocos puntos los que ha podido conseguir el equipo de Speed Gaming porque ha tenido una muy mala De hecho, temporada. mira, fijaros, os voy a poner la clasificación LAN para que veáis que incluso equipos que estaban en segunda división, o que de momento, incluso el equipo de KIF, ¿vale? Que es el que va a jugar con Speed, está actualmente clasificado para la fase LAN. O sea, estos puntos son no del ranking, sino de otros puntos secundarios que se obtienen por jugar partidos, ganar, y también depende de si estás en primera o en segunda división. En primera división cuesta menos ganarlos, pero hay que currárselos también porque los equipos son mejores, ¿no? Entonces, como bien decías, Dou, esto le puede venir bien al equipo de Speed para crecer un poco como equipo, y aparte para llevarse más puntos, porque igual son puntos que en primera división no tienen el nivel necesario, pero en segunda división puede que sí. Efectivamente. Así que veremos lo que pasa en este partido. Pero, por ejemplo, para hablar un poquito de los 8 que tenemos clasificados actualmente, tenemos al equipo de Giants Gaming con 72 puntos, que prácticamente tienen asegurada su presencia. Y además, con el nivel que tienen, yo creo que no va a haber ninguna sorpresa. Luego, en segunda posición, tenemos el equipo de Giants Kids con 62 puntos. El equipo de Pain Gaming con 58. En cuarto lugar, el equipo de New Skill Infinity con 52 puntos. Luego tenemos a Weekend Gaming con 48. Team MRN con 47. Y Monkeys con 46. Y Logitech con, bueno, KIF Logitech con 45. Así que son equipos, menos KIF, que ya veremos lo que sucede. Los 7 equipos son equipos que están actualmente en la primera división ahora, ¿vale? En este segundo split, o sea que es algo bastante a tener en cuenta. Y también tenemos que, no nos tenemos que olvidar de Baskonia y E4, que no tienen los puntos necesarios para entrar en esta tabla, que sí que están en primera, pero que no han ganado tantos partidos como estos equipos. Efectivamente, tenemos esos equipos clasificados con esos puntos LAN, como bien has dicho Soki. Y es cierto, esto es un poco, pues, sobre todo para darnos cuenta de la importancia que tiene jugar en esa bolsa de retos, ¿no? Y dejar también que pensar que el equipo Split Gaming, que igual si gana el partido, eso significa que se mantiene en esta Cinemaster. Está muy bien por la visibilidad, por todo lo que significa estar en esta Cinemaster, pero también tiene que tener en cuenta que entonces va a tener que subir mucho el nivel y dar una imagen bastante distinta a la que ha dado en el primer sprint, que no en el primer split, que no dudo de ello, por supuesto, pero que claro, es que si no consigue los puntos suficientes, igual al final el descender para luego ascender más fuertes tampoco es ninguna mala idea. Aunque, en fin, eso no creo que ningún jugador nunca quiera perder ni ascender ni para luego tener que ascender, así que supongo que van a ir a por todas. Así que, si te parece, Suki, presentamos ya a estos dos equipos que tenemos hoy y damos comienzo con este partidazo, que además los dos jugadores, sobre todo el equipo de KIF, tienen muchísimas ganas de ascender a este Cinemaster. Han estado bastante pendientes a lo largo del día, llevan ya bastante tiempo conectados esperando para empezar este partido, y es que se lo van a tomar muy en serio y yo creo que va a estar las cosas muy pero que muy igualadas. Además, tenemos en el equipo de KIF unos cuantos nombres que han sido familiares durante la temporada, ya que han sido utilizados como pickups por varios equipos. Por ejemplo, el compañero Katrugoz, que tiene un nivel bastante bueno, como he visto siempre, siempre tirando del carro un poquito de su equipo. Y que además se enfrenta a Spirit, que de vez en cuando ha jugado con ellos como pickup también, así que seguramente les conocerá, aunque el roster ya vamos a decir que es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. También tenemos al compañero Sucri, que es exjugador también del equipo de Pain Gaming. Por cierto, se ha caído alguien, así que esperamos a que se reconecte mientras. Luego también tenemos a Crash, jugador del equipo de. Bueno, exjugador del equipo de Overgame. Y por ejemplo, también tenemos a Drums, que lo hemos visto por aquí, ¿no? Y de coach va a estar David. Así que en general, los cuatro jugadores son conocidos de la liga, ya sea porque han jugado en equipos de la liga o porque han estado como pickups, ¿no? Y luego por el parte de Spirit, sí que tenemos un roster un poco especial. Esto, explícalo Sí, tú. por parte de Speed Gaming tenemos un roster más que especial. Curioso, ¿no? Que es lo que me hacía un poco pensar eso, el hecho de que equipo Speed Gaming podría estar pensando más en descender para luego ascender que en plantearse seriamente en mantenerse en esta Cinemaster. ¿Por qué? Pues porque hoy vemos dos bajas muy importantes, probablemente las dos bajas más importantes del equipo Speed Gaming son Inven y Pitu, los jugadores que habían aguantado desde el inicio de temporada y que no están para participar. He intentado ponerme en contacto con, tanto con Pitu como con Inven, y la verdad es que no he podido recibir respuesta, no he podido hablar con ellos. Y no he tenido muchas explicaciones, pero aquí no van a estar jugando, van a estar jugando en su lugar otros jugadores, que son Nel, como veis aquí, Nel y Paquillo, sustituyéndoles. Y luego de compañeros, bueno, a jugadores que sí que hemos visto más cercano, como es Eros, que se mantiene de nuevo desde el inicio. Al final, el jugador que era el quinto jugador se ha mantenido hasta el final, así que bastante curioso. Y luego tenemos a Lozano, que es un jugador que también hemos estado viendo en el equipo de Wizards a lo largo de la temporada. Así que para explicaros un poquillo, sobre todo, un poquito a estos jugadores, porque a Lozano le conocéis más, le has visto en el equipo de
Wizards. Sabéis que es un jugador que es, bueno, principalmente AR, mata muchísimo AR Slayer, aunque trata también de hacer a veces las posiciones de Anchor, que imagino que va a ser un poco el rol que va a desempeñar en este equipo de Speed Gaming. Tenemos a Eros, que, bueno, también la habéis visto suficientemente, 18 años, que ya sabéis que, bueno, estaba en esa Gaming House junto con el resto de compañeros, que, bueno, principalmente era AR, pero se, bueno, pues se fue adaptando al rol de SMG con el nuevo equipo al que tuvo que suplir esa baja de bueno, inicialmente del jugador que no llegaba y luego posteriormente de Sammy. Así que los jugadores que sí que tenemos hoy, que deberíais conocer, o que con suerte conoceremos más, son el jugador Nel. Aquí tenemos ese gamertag, pero se llama Energy, que es un jugador joven que, bueno, tiene 14 añitos este chaval, lo cual es bastante curioso. Con 14 añitos compite desde Black Ops 2, es SMG, o sea, que compite prácticamente desde que el mando y sus manos no daban, o sea, las manos probablemente no le llegaran al mando y ya estaba jugando, un poco como mi hermano pequeño. Y es que Nel también, bueno, suele jugar con la VMP, que es su arma preferida, aunque por lo visto y según me dicen por la línea amarilla, es muy bueno con la Weavile, y en caso de que baneen armas, puede dar bastante la sorpresa con, bueno, con armas no tan convencionales por las. Sí, igual se Claro, centran, ¿no? En banear todos los fusiles y por dejar lo la visto Weavile. es un jugador que a su temprana edad tiene muchísima calidad y, bueno, se desenvuelve muy bien sobre todo con armas no tan convencionales o las que no están apesadas. Así que eso es un punto muy importante, esa polivalencia de este jugador. Luego tendríamos a Paquillo, que también es SMG, por lo que también entiendo que Eros pasará a esa posición de AR de nuevo. Y que, bueno, ya estuvo anteriormente con Eros también en el equipo de New Stars y muchos anteriores equipos, ¿no? O sea, que también se conoce este jugador. Paquillo se conoce un poco también con Lozano y con Eros más y con Energy. Tiene 18 añitos, así que, bueno, pues está un poco más en la media, no como Energy, que Nel, aquí, Nel One, que, bueno, pues tiene 14 añitos. Este tiene 18 y suele también jugar eso de SMG junto con la OVP o CUDA. Y en VP le gusta muchísimo, muchísimo, por utilizar el sniper. Así que, en fin, con 18 añitos, otra nueva incorporación del equipo Speed Gaming. Como he dicho, estos dos últimos jugadores, tanto en Nel, que es Energy, junto con Paquillo, sustituyen a Envén y Pitu. Desde luego, dos figuras muy difíciles de sustituir, sobre todo por la experiencia y los años y el nivel y el AM y todo que tiene Pitu y Envén, que a mí me parecen dos jugadores insustituibles. Pero bueno, aquí están estos dos, desde luego, para dar una nueva imagen al equipo Speed Gaming, un poco aire fresco. Veremos qué tal les sale y cómo se enfrenta ante el equipo de Keith Logitech, que desde luego es un partido de vida o muerte. Bueno, sí, aquí tenemos los mapas, como recordamos que esto es un Best of Five, así que tenemos Hardpoint en el mapa de Breach, luego Musea Street en el mapa de Redwoods, luego Enlace en el mapa de Infection, tenemos Tomar la Anda en el mapa de Fringe y por último Buscar y Destruir en caso de que lleguemos en el mapa de Stronghold. Así que si te parece esto, podemos ir ya comenzando, ¿no? Con el partido, vamos a. Los equipos están listos, así que creo que está todo bien puesto, efectivamente. Así que, venga, le damos caña, empieza ya este partido, que muchos de vosotros tenéis ganas. Hemos empezado un poquito desde tiempo, los jugadores estaban listos desde hace. Esto es lo que les gusta, ¿no? Sdow, que estén los jugadores aquí desde hace 10 minutillos, atentos, concentrados y preparados para el partido, porque hoy se juega mucho, así que ya estamos en los baneos. Recordad que tenéis ese hashtag de SNMasterCoz abajo para que lo utilicéis en Twitter y que, bueno, pues interactuéis con nosotros a través de Twitter, ¿vale? Para que, bueno, para que os respondamos en directo, os leeremos vuestro nombre y todo eso. Así que si queréis hacer alguna pregunta, ahí tenéis el hashtag por si nos pasa algo del chat. Así que, bueno, protección de. Estamos viendo mucho tema de armas, ¿no es Dow? Protección de VMP, protección de M8, el baneo de la XR, un poquito de todo, Un ¿no? poquito raro, sí, porque por lo general no vemos protecciones de armas, ¿no? Desde el primer mapa Igual te han hecho caso a de este ti. punto Crimson Breach. Igual sí que con esto han dicho, oye, pues venga, vamos a jugar con las armas que nos gustan. Y esto es lo que parece, porque fíjate, Dramp, bueno, protegiendo esa VMP, Eros que ha baneado esa XR2, pero bueno, si Crash protege la M8, al final te da un poquito igual, porque vas a utilizar la M8, por supuesto. Si va también baneada, que no creo que sea del todo necesario banearla si va con esa M8 protegida, aunque también me parece importante ese baneo de Paquillo. Luego tenemos a Cegadora de David, que es el coach del equipo de Kif. Tenemos ahí esa conmocionadora por parte de Energy. Cada vez que lea en él, voy a decir Energy, porque si no va a ser un poco caótico. Así que fíjate, ahí está el gran calibre. Y por último, fuego rápido de Lozano. Bueno, ni tan mal, la verdad. Se han dividido al final esos baneos obligatorios, uno por cada equipo, así que, bueno, un poco de fair play en ese aspecto. Y efectivamente, recordad, chicos, que ambos equipos van a jugar con un coach. No os penséis aquí cuando veáis, que es la pregunta del millón, todos los streamings. Oye, ¿por qué están jugando con cinco? No, no, hay un jugador en cada equipo que es el coach, de verdad, ya lo decimos, que hace las funciones del trabajo, de aquí ayudarnos un poco a la comunicación. En fin, lo que decimos en todos los streamings, aunque ya haremos algún vídeo explicativo más adelante para que quede bien claro estas funciones, que nos las preguntáis en todos los streamings. Así que ya, Soki, con el reclutamiento de especialista tenemos a Eros, esa ola de calor, Dranza, con la. Con el Drump, perdón, con la guadaña. Tenemos a Paquillo, blindaje cinético, muy bien. Ese especialista de Paquillo, que, bueno, en fin, es de los más importantes del juego, junto con la ola de calor, que también la ha elegido Crash.
Energy con ese camuflaje activo también para punto caliente, muy pero que muy útil. Sucre, que bueno, pues contesta también con un blindaje cinético. Lozano con esa guadaña, al igual que Drum para otro equipo. Y bueno, hasta los coaches están cogiendo los mismos especialistas. Así que por eliminación, yo creo que a Catrull le toca elegirse ese camuflaje activo. Ahí está, Catrull con el camuflaje activo. Y bueno, pues ninguno de los equipos sorprendiendo en ese aspecto. Y Espejo, sí, ¿no? espejo puro y duro. Han seleccionado exactamente lo mismo estos dos equipos, Soki. Así que, en fin, ya está todo hecho. Nada más que queda que editen estas clases, que editen la racha de puntos. Pero el pescado está vendido. Ya no pueden hacer nada más que jugar y demostrar en la partida y el día de hoy. Y es que el equipo de Spirit Gaming ha tenido una temporada de lo más complicada. Y este partido, bueno, pues, desde luego, es una verdadera prueba de fuego la que encima va a afrontarla, como ya te digo, con esos cambios de Invin y Pitu. Y es que el equipo de Keith viene a ganar 14 partidos en esta segunda división, ganando equipos como Cerberus o Destruct Team, que bueno, pues son los rivales directos a ascenso, que justo los rivales que han dejado atrás el equipo de Keith, Logitech, porque aquí podemos haber visto también un Cerberus o Destruct Team, pues ha sido gracias a que Keith les ha ganado a lo largo de la temporada, por eso ha quedado por delante. Y es que los únicos equipos que han conseguido derrotar también al equipo de Keith han sido Awaken, que es el equipo que ha quedado finalmente en tercera posición, que ha perdido dos partidos contra Awaken, o sea, no ha conseguido ganarles y los des por 3-0, si no recuerdo mal. Y Flux Gaming, que bueno, pues es un equipo que imagino que habrán tenido un mal día, porque Flux Gaming ni siquiera se ha acercado, o sea, a top 10 de equipos de segunda división. Así que, en fin, el equipo de Keith, que consiguiendo esos 45 puntos LAN, estaría por delante del equipo Spirit Gaming, que ha conseguido 39 puntos LAN, con nada más que dos partidos ganados y cuatro empates, lo cual significa que tampoco está tan mal. Es decir, casi 40 puntos LAN con dos partidos ganados, que ha sido la Dover Game y la otra que ha sido prácticamente una free win contra Wizards, y con cuatro partidos empatados contra eMonkeys, Experience y FURI Basconia, nos hablan de que el equipo de Spirit Gaming, a pesar de todos los problemas que han tenido, han hecho una temporada medio decente, ¿no? O sea, empatar contra eMonkeys, Experience y FURI Basconia significa que, salvo con Giants, Pain y el otro Giants, han estado las cosas prácticamente al mismo nivel. O sea, exactamente al mismo nivel. Lo que pasa es que habría necesitado ganar a uno de esos equipos para, bueno, pues haber conseguido su posición. En concreto, al equipo de Experience, si hubiera ganado el equipo de Experience, igual las cosas habrían cambiado un poquito más. Pero bueno, se le llevó un empate contra Experience y se fueron las oportunidades. Así que ahora sí, Soki, comenzamos ya este partido, este punto caliente. En el mapa de Bridge comenzamos con estos playoffs de Xenomaster. Veremos qué equipo de los dos se consigue mantener y quedarse en esta primera división, en esta Xenomaster. Pues sí, ya estamos cargando, como estáis viendo, el mapa y nos iremos a la cámara que nos ponga el juego. ¿Quieres ser alguna especial? Hoy tenemos un montón de gente nueva, así que tampoco podemos elegir uno 100%, ¿no? Realmente, yo creo que con el que nos ponga el juego, pues vamos a ir con ese hasta el final. No sé por qué, pero a mí siempre me tarda un montón en cargarla. O sea, cuando yo entro en la partida al modo comentarista, ya está todo el mundo prácticamente. Bueno, menos mal que ahora con el último parche pusieron más tiempo, porque hay muchas veces que entraba y la gente ya estaba en el punto caliente incluso. O sea, espectacular. Así que bueno, ya estoy terminando de cargar la partida. ¿Y con quién nos ha puesto esto? Que todavía no lo sé. Pues nos ha puesto con Con Lozano, me Lozano. parece muy bien Lozano, que no lo veíamos desde su etapa en el equipo de Wizards, que pasó directamente a jugar más un rollo más de colegueo junto con el equipo de Spirit New Stars. Y bueno, le han dado la oportunidad en este primer equipo. Bueno, pues tras tantos cambios, al final, bueno, a ver qué sale de este equipo. Tengo muchas ganas de ver este equipo de Spirit New Stars, que ahora mismo sería una especie de mezcla con el primer equipo. Y también de ver el equipo de Keith. Así que empezamos ya con la cámara de Lozano, con esta M8 en este punto caliente, mapa de Bridge. Se lo van a jugar todos estos dos equipos. Y Lozano con esta M8 que va a empezar, bueno, pues muy agresivo, ¿no? Directamente ahí en la zona del ventilador. Esa primera baja para él. Por Drups. Acabando con Drops, efectivamente. Nada más empezar a exigir, a ver si el torneo doble baja de Eros. Vaya, triple. Cuidado que Eros, recordamos que el último partido que le hemos visto de esta temporada se hizo cuatro pedazos de mapazos, quedando como el MVP de su equipo. Lo cual, desde luego, nos habla bien del nivel que ha llegado a conseguir. O sea, ahí está, finalmente cae Lozano. Triple baja del equipo Spirit Gaming, que empieza muy fuerte, sumando puntos y 15, 16. 6 a 14 ahora mismo en cabeza. Están fuertes, Spirit Speed, Gaming, que ha empezado fuerte, posiciones muy bien cogidas a pesar de ese cambio de bando. Ha rotado muy bien el equipo de Keith, pero bueno, ha estado muy inteligente el equipo Spirit Gaming. Fíjate, Lozano, que se puede hinchar, cuidado en este head glitch aquí en el ventilador, que ya lleva unos cuantos. Puede caer el tercero y ya está otro más, ¿no? Finalmente, bien, buena la baja de Drum, acabando con Lozano. Y Energy sigue, bueno, recordar que Neil es Energy, sigue dentro del punto caliente, así que no le han sacado. Bueno, ahora sigue sí, por hablar. Justo por hablar. Pero ha puntuado un montón en este punto caliente que, a ver, sí que es verdad que no es tan difícil como otros mapas, pero son 41 fíjate, puntos, además, es que veo bien que está Energy, que está llegando al siguiente punto caliente. El equipo de Spirit Gaming, que tiene ese respawn favorable, levantaron un jugador a Energy, lo está viendo, le va a tirar ese stun. Cuidado, le tiras debajo, cuidado, no te la juegues. Energy está la baja para él, aguantando ese punto caliente que tiene el cochecito, que yo no tardaría mucho en disparar. Cuidado, que le van a ir por la espalda, que no lo ven, pero nosotros sí, porque tenemos ese radar fantástico. Ahí está Energy, que se gira, va a conseguir la baja. No, finalmente es para Sucre, ahí está en ese punto caliente, 56 a 12. El equipo de Kid, que empieza a sumar esos primeros puntos muy importantes. Vámonos con la camaradero Soki, además está entrando, ¿no?
finalmente ha caído la parte de tecnológico ante Drone. Ahí está el equipo de Speed Gaming, queda sin hace lejos. Dobleja de Lozano, muy importante, pero sobre baja de Drone. Ahí está, muy importante para asegurar esos puntos para el equipo de Keep Logitech, que parece ser que quiere otra ventaja. Madre mía, así ha llegado ahora Eros, cuidado, puede ser la doble. No, finalmente aguanta muy bien Sucre. Otra más para Sucre, aguantando en el punto caliente. Y el equipo de Keep Logitech, que va a prácticamente comerse todos los puntos de este punto caliente, Shoki. Y bueno, pues por lo menos a igualar un poco la partida. Sí, la verdad es que han empezado bastante mal. Ha empezado muy bien el equipo de Spirit. Y ahora con esta doble baja, bueno, de hecho triple baja de Drum, bueno, de Drums. Y tenemos también a Sucre, que ha aguantado muy bien dentro del punto caliente con esa doble baja y se ha asegurado los últimos puntos. Así que bueno, ya cambiamos al siguiente punto caliente. Y es el equipo de Kid, el que está dentro. Tenemos a Crash haciendo limpieza con una doble baja en la zona del, de ese tejado, de esa azotea. Y bueno, pues Katru, que no lo habéis visto demasiado por el mapa, está empezando a conseguir bajas. De hecho, lleva tres seguidas. Así que vamos rápidamente con su cámara. No sé cuánta racha llevará exactamente, porque no me dejas tener con el coche mismo de no sé quién era, de Crash. Y bueno, sí, lleva efectivamente racha de tres y tiene el camuflaje disponible. Sí, cuidado con Katru con esa racha de tres, pero es que Crash también lleva racha de cuatro. Acaban con él en este punto caliente. Cuidado que Katru está aguantado con esta M8. Puede ser la primera, no, finalmente llegan muy bien los tres jugadores del equipo Speed Game para sacar al equipo de Keep Logitech de ese punto caliente, pero no está Lozano perfectamente ahí aguantando para el equipo Spirit Gaming, para sacar al equipo de Keith. Empieza a sumar puntos de nuevo Spirit Gaming, que habían adelantado muchísimos puntos el equipo de Keith. Ahí está 80-63 y sumando ahora sí el equipo Spirit Gaming para remontar un poquito la partida. Ahí está ese punto grande disputa, no, finalmente otra más para Lozano, que está aguantando perfectamente. Ahora sí cae a manos de Katugot, que limpia y empieza a avanzar de cara al siguiente punto caliente. Pero ¿quién estaba ahí? Estaba Energize, muy bien ahí. Energize no, Energy, aguantando en el respawn del siguiente punto caliente. Ahora sí que sí, el equipo de Keith, que nace un poco lejos. El equipo de Speed Gaming, que tiene ese respawn asegurado, pero ese punto caliente que ahora mismo está en disputa por varios jugadores. Cuidado que llega Kato por la espalda y está, van a encerrar a los jugadores de Speed. Ahí está, muy bien Kato con la doble baja, tiene otro jugador ahí. No, finalmente le tiene ahí en la puerta, dispara a su compañero. Se nos dice, ok, bien Kato con ese camuflaje en la cara, inteligente, tirándoselo. Racha de tres para él, tira el cochecito. El equipo de Speed Gaming, que están haciendo bien, que tiene ese respawn, coche es bueno. Ese coche es bueno, ahí la primera para acabar con otro jugador. Kato sigue aguantando, es el único con esa M8. No sé yo cómo va a poder aguantar entre un punto caliente con un arma larga. Es ola de calor muy, muy mala. Ola de calor muy interesante. Ahí está Kato, muy bien saltando finalmente desde la cadera con la M8 para acabar con otro juego de Speed Gaming. No, tienes un jugador ahí, muy bien Katu, muy inteligente, dando la vuelta, liándose al jugador. Efectivamente, ahí está Katu, que tiene otro jugador que va a pillar por la espalda. Sí, puede ser la baja para él, muy importante. Muy bien la de puntos que está haciendo el equipo de Kif, que ha remontado muchísimo la partida, Shoki. Muy bien el equipo de en este caso, de Kif, que ha empezado muy mal el punto caliente, pero es que lleva ya básicamente mitad del segundo. Y estos dos últimos puntos calientes, muy muy bien, así que nos movemos al punto caliente de la zona de tecnológico. Vemos como el Sucre al menos ya tiene un cochecito y lleva rachita de tres, así que tiene que mantenerse si puede con vida. No, porque le va a pillar por la espalda Lozano, que está muy bien colocado en la parte central. Y muchas bajas en este punto caliente. Este es bastante fácil de asegurar si alguien tiene el respawn, así que de momento nadie lo tiene. Bueno, sí, está mejor colocado ahora mismo el equipo de Kif por el respawn. El equipo de Kif ahora mismo está bastante mejor colocado, con que cuidado que el equipo Speed Gaming, que está llegando por esta parte de las obras. Ahí están haciendo además muy cerquita al punto caliente el equipo de Keith Shoki. Ahí está Katru, está con esta M8 aguantando el ventilador, que va a bajar a la parte tecnológica. Lo tiene controlado el equipo Speed Gaming, así estos puntitos. Cuidado Katru, que lleva la primera, la segunda con la M8. No, finalmente le deja muy tocado Eros, que acaba con él. Eros, que acaba, que aguanta en ese punto caliente. Vámonos con su cámara, Shoki. Blindaje de alguien. Y sí, ¿de quién exactamente? No lo estoy viendo exactamente el jugador, pero no sé si era Lozano, pero no, Lozano no es, Lozano tiene la guadaña. Alguien del equipo de Speed, no sé quién ha sido exactamente, pero bueno, ya ha caído, así que no va más. Y está muy, muy igualado el equipo Speed, que no se quiere rendir, quiere mantener el nivel Caterina en el primer punto caliente. Así que bueno, últimos 7 segundos, veíamos a Lozano muy bien, bien asegurando la zona superior del tecnológico. A pesar de que no estén sumando demasiado, pues al menos tienen, bueno, tienen que intentar cambiar el respawn, así que Lozano está en ello, ¿no? Además tiene la guadaña ahora, que le va a venir muy bien, va a pillar por la espalda a ese jugador, a Crash. Y muy bien colocado Lozano aquí. Sí, Lozano está muy bien colocado, ha hecho una muy buenas vueltas, además sigue sumando bajas para él, ahí está. No, lleva una racha de 5, si no recuerdo mal. Finalmente ha caído con ese 23-16 con Lozano, que además tiene la guadaña cargada, que la va a sacar a pasar. Calor, está muy buena con la guadaña, guadaña contra guadaña. Es Lozano el que acaba con Drup. Ahí está, cuidado que puede caer otra, la doble para Lozano. Dos headshots seguidos, ahí está Lozano que salta. Madre mía, la triple que puede entrar el punto. Y a por caliente, el punto. No. O sea, es que eso no debería haber. Con una guadaña contra una UMP, Soquillo. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, oh, oh! Triple baja de Crash en ese punto caliente. No creo yo, Soki, que lo mejor haya sido sacar esa guadaña en el punto caliente. Además, ¿te has fijado que hay un jugador que no sé quién ha sido exactamente? Bueno, ahora triple, Sucre, madre mía, este equipo va triple en triple. Teníamos, o sea, yo creo que Crash ha visto un jugador, ha disparado. Y es que venía por detrás, no sé quién era, con la invisibilidad. Y claro, da igual, si están disparando ahí, por muy invisible que sea, las balas te dan. Así que no sé quién ha sido el que ha cometido el error de ir invisible al lado de un compañero. O sea, en toda regla, desde luego. No sé, ha sido un poco extraño, ¿no? Y además tenemos al compañero Katru, que está muy, muy bien colocado ya en el punto caliente de los baños, bueno, de las obras. Así que aquí sigue con la M8 metiendo un poquito de mira, esperando a que venga algún jugador del equipo de Spirit. Pero es que, bueno, incluso sale del punto caliente a intentar ayudar.
Creo que les van a quitar el respawn. Están bastante mal colocados ahora, aunque creas que creo que está atrás, está aguantando bastante bien. Y bueno, y consigue la baja sobre Eros ahí, con la hora de calor y todo. Está despreciando mucho el equipo de Spirit, los especialistas. Sí, el equipo de Spirit Gaming, que ha empezado muy fuerte en esos primeros instantes, ese punto caliente, pero poco a poco se ha ido quedando atrás de la partida. El equipo de Kif, que ha ido cada vez colocándose mejor, que a pesar de no tener el respawn favorable, sigue sumando puntos en este punto caliente. Ahí está, el caer de ataque aéreo es Crash, acabando con... con Paquillo, acabo de leer un... En fin, luego lo leo y está con el cochecito que lo saca a pasear Sucre, que sigue aguantando, trabaja más para él, ahí está. Con ese headshot, acabando con ese MVP, sigue sumando puntos, 227 a 113, muchos puntos de diferencia del marcador, más de 100, 117 y sumando y ni en adelante. El equipo de Kif Logitech, que podría acabar en el siguiente punto grande con la partida, esta trabaja. Cuidado con Sucre más y el blindaje. Sucre, muy buena esa baja, además Sucre que va a entrar, que tiene ese blindaje cinético, que podría liar la parda, y está, entra su compañero. Sucre, tírate el blindaje. Eso de tirar la vida, tiene visibilidad en la cara de la gente. Para él muy perfecto, ahí está además, sin malgastar el blindaje cinético y se queda aquí, no entiendo muy bien, está en una posición un poco complicada, pero sigue sumando bajas, ahí está para acabar con Lozano, nada más que 10 puntos para acabar la partida, 241, sumada 113, ya está, Sucre que se la ha jugado muchísimo, pero está casi ahí aguantando el punto, también que es doble baja de Paquillo, pero no puede y ser, se va a acabar aquí, esto va a ser 1-0 en el marcador. Para el equipo de Kif, Logitech, Shoki, la verdad es que no ha habido color esta segunda parte del punto. Sí, como la da la vuelta, ¿no? Han empezado un poquito dormidos, pero se han puesto las pilas y han conseguido remontar al equipo de Speed, no solo eso, sino que hemos visto como una demostración de cómo se debe remontar un punto caliente. Le estaba haciendo mal los respawns, pues te pones a hacerlos bien, aguanta las bajas claves y tal. Y muchos errores he visto por parte del equipo de Speed, ¿no? Porque han malgastado muchos especialistas, también, por ejemplo, Lozano, ¿no? Entrando con la guadaña a piñón a un punto caliente que es muy pequeño, que ahí no pintas nada. Así que he visto muchos errores. También he visto a Energy que ha tirado la invisibilidad en la cara de alguien, que no sé quién así exactamente. Pero claro, a ver, te vuelves invisible, pero el tío no es tonto, sabe que estás ahí. Así que ese tipo de cosas hay que pulirlas un poquito. Así el equipo de Kif se ha evidentemente llevado. Eres invisible, pero no mágico. O sea, a ver, ha sido un poco fail de especialista, Shoki, como bien dices, lo que hemos visto en el mapa, ¿no? La verdad es que quizás lo que podría definir un poco la partida al final ha sido Lozano, ¿no? Que se ha hecho una triple baja, igual que el equipo Speed Gaming ha empezado muy bien a lo largo de la partida, pero luego han cometido esos errores como Lozano, ¿no? Que se ha metido como un loco con esa guadaña en el punto caliente, que no tenía que haberlo hecho, y eso lo que ha conseguido es que haya una triple baja directamente de Crash, luego otra triple de Sucre, y ahí la partida ya ha desaparecido para el equipo de Speed Gaming, que es que no... Realmente el equipo de Kif tiene muy buen equipo, ha tenido unos cambios de última hora, si no recuerdo mal, que ha sido Caos, que creo que ha sido sustituido por Crash. Y es que Crash, Sucre, Drumpf y Catru es un equipazo estos cuatro jugadores. Hemos visto que Catru es el jugador que más mataba en el equipo de Spirit Gaming, incluso con Imen y Pitu en la partida. Y no nos ha sabido aprovechar el equipo de Spirit Gaming New Stars, que se ha ido al equipo de Kif. Tenemos a Drumpf, que es un jugador que es muy experimentado. Tenemos también a Crash y Sucre, que les hemos visto a lo largo de la temporada también. Sucre que viene a estar en el equipo de Pain, que viene a estar más equipos. Crash que en Cerberus también jugaba enormemente. O sea que realmente es un roster muy fuerte. El equipo de Spirit Gaming tiene que ponerse las pilas porque este primer mapa, además, probablemente si no hubiera tenido tantos fallos con el especialista, porque los respawns los ha hecho bien el equipo Spirit Gaming, ¿so? Que o sea, hemos visto que realmente estaba mejor colocado el equipo Spirit Gaming. Lo que pasa es que como que no estaban pensando bien cuando entraron en el punto caliente, cuando, no sé, la comunicación igual también ha fallado un poco, pero se lo han tomado un poco menos en serio, vamos a decir. Bien, vamos a ello, vamos a lanzar ya este Buscar y Destruir, y como bien decías tú, pues sí, les ha faltado un poco, han empezado muy bien, pero se han empezado a desorganizar, se nota que no tienen el teamwork quizás que tenían el roster antiguo, ¿no? Por así decirlo, así que bueno, estamos en Redus, este Buscar y Destruir, la verdad, siempre decimos muy muy interesante, así que estamos con los baneos, y recordad el hashtag, de hecho estoy mirando a ver si tenemos alguna cosilla por ahí interesante, si podéis... Podéis aquí como interactuar con nosotros a través de Twitter con el hashtag SNMasterCod y podéis preguntarnos dudas o lo que queráis. Y bueno, pues mientras Dow busca por ahí alguna pregunta interesante, estamos ya, como decíamos, con los baneos. Lo que pasa que, bueno, ahí está, se lo han pensado mucho. Finalmente, Catru ha vuelto a proteger la UMP. Parece que el equipo de Kif le gusta mucho la UMP. Es como yo, le gusta mucho ese arma. La verdad es que es un fusil muy, muy bueno. Si lo sabes utilizar muy bien, la verdad, y si lo sabes controlar el retroceso y todo eso. Otra vez, baneo de la XR, sorprendente, ¿no? Porque hoy no está Pitu, por ejemplo, y de hecho es el propio equipo Speed que la baneó también antes, así que es raro que van en la XR, estando por ejemplo en la M8 abierta y tal, no sé, le tendrán un poquito de miedo. También recordad que está la Seiva, que es muy peligrosa, cegadora, exceso de medio, es muy importante. Si no sabéis lo que pasa, que un tío con el sniper y con una CUDA, una MP, te puede hacer un 8, así que mejor banearlo. Tenemos también la conmocionadora baneada, siempre vemos las conmocionadoras y las cegadoras, y nos quedan tres, que seguramente van a ser gran calibre, fuego rápido y... un coche, un especialista, algo de eso, ¿no? Sí, probablemente caiga alguna racha de bajas que no lo toque. Bueno, fíjate, la M8, M8 protegida. Wow, hombre, vaya. La verdad es que Lozano, a pesar de que... Está la Seiva abierta. O sea, ahora mismo banear la M8 si es
Es fastidiar Hombre, un yo es poco, que pero claro, es que está la Seiba. Lozano ha baneado una XR2 de un inicio que yo directamente habría baneado una M8, no una XR2. Sí, es más, me Claro, y juego luego una ya si M8. eso baneas la Seiba y luego ya si eso la XR2. O sea, el orden no va XR2 y luego M8, no va Seiba, M8, XR2. En todo caso, no, creo. Y bueno, el Black Cell obviamente del coach que no tiene que no tiene, no va a banear nada. Así que bueno, especialista de Stow. Voy a mirar yo también el Bueno, hashtag. sí, mira, con el hashtag tenemos ya una preguntita. Estaba esperando acabar estos baneos, estos Sí, los 10 más. baneos. Y tenemos a @AdriClash, que nos dice con el hashtag AmodíaSNMasterCot: ¿cuál es el equipo de primera y cuál el de segunda? Bueno, yo creo que equipo de primera se refiere un poco que le expliquemos. Sí, el que estaba antes, el que estaba El antes. equipo de primera es Spirit Gaming, que es el que estaba antes, y el equipo de segunda es el equipo de Keith Logitech, que es el equipo que ha avanzado a través de la segunda división, jugando los fines de semana y días que ha habido bolsa de retos, participando en ella, consiguiendo puntos para acceder y quedarse en esa cuarta posición en el ranking de segunda división, que le daba pie a jugar con el equipo Spirit Gaming, que es el que había quedado en séptima posición. Por lo tanto, bueno, si eso responde a tu pregunta, espero que sí. El equipo de primera sería Spirit Gaming y el equipo que viene de segunda sería el equipo de Keith Logitech. También tenemos muchas preguntas, pero chicos, estáis preguntando también muchísimo por el chat. Y bueno, recordar preguntar a través del hashtag AmodillaSNMasterCot, que además el otro día casi fuimos trending topic, que estuvimos dentro de las tendencias, y es curioso, porque un hashtag además que siempre el mismo es complicado llegar a ese número, por lo cual significa que hubo muchísimas, muchísimas interacciones. Así que recordad, chicos, el hashtag AmodillaSNMasterCot para poder responder a todos vuestros comentarios o incluso nombrarnos y utilizar el hashtag, eso como queráis vosotros. Ahora sí, Shoki, los especialistas ya están editando las clases y de momento, de nuevo, vemos. Prácticamente los más especialistas. Estamos viendo también Katu con ese fallo. Por parte del equipo Speed Gaming, también Eros con ese fallo. Ola de calor de Energy. Ola de calor de Crash también de nuevo. Hiperactividad de Sucre. Y no vemos hiperactividad del equipo Speed Gaming. Así que yo ahí ya veo el primer fallo de setup. Sí, la verdad es que bastante, bastante normalita, ¿no? Además, estando todos los especialistas abiertos, pues tenemos, yo qué sé, por ejemplo, a Sugri con la hiperactividad, que es, no, últimamente no lo vemos demasiado, ¿no? Pero yo creo que es una especialista muy buena en medida siempre para desestabilizar alguna ronda rusheando, y más en este mapa. Tenemos también a Crash con la de calor, que es muy polivalente. A Catru con el fallo, que siempre decimos que es un poco más personal, que de vez en cuando puede servirte, como el otro día Supraz, que la lió muchísimo con el fallo, para rushear, hacer una bajita y te tiras para atrás o lo que sea. Y luego tenemos a Drums con el camuflaje activo, que también vale para liarla mucho. Para mí, son los mejores especialistas en buscar y destruir. Luego, por otro lado, pues por cambiar un poco, tenemos también a Paquillo, ¿no? Con la psicosis, que es algo diferente, que también te puede abrir las puertas a un ataque a la bomba, para distraer con los clones y todo eso. Así que a mí, por lo menos, me gusta más la setup del equipo de Kif, un Sí, a mí poquito también, más. a mí me gusta, pero yo principalmente, pues por donde me he parado, por esa hiperactividad de Sucre. Y me parece que Sucre, además, con la hiperactividad puede hacer muchísimo daño. Y como siempre decimos en todos los streamings, okay, yo creo que no nos vamos a cansar de comentar de lo importante que es este especialista y sobre todo cuando se deja abierto. Es que ya no es solo algo de enlace y tomar la bandera o incluso punto caliente, que bueno, igual ahí ya no es tan tremendamente útil, pero es que en busca de destruir y en un mapa como Red Boot, es que yo creo que es casi obligado, ¿no? Es que prácticamente te regala una ronda, es que te has. Te pueden adivinar, ¿no? Que vas con el. Aún así es muy difícil Es pararlo, que, porque un tío claro. que vaya por medio con eso o que te vaya por los árboles. Es que tiene tres caminos, que va a llegar antes que el defensor Es que te asegura prácticamente. la primera Igual sangre. el de los árboles es un poco menos peligroso, pero tanto el de la bomba de B, que es la que está al lado de la caseta, como un rush por medio con esa habilidad y además incluso puede cubrirte a algún compañero con la mecha de lejos, es que mínimo es una baja asegurada si no lo haces mal. O sea, si lo haces bien y te lo curras, te puedes hacer una doble y destabilizar sobre todo, ¿no? Al otro equipo, romperle la defensa. Y aunque bueno, en este mapa tampoco vamos a decir que es demasiado difícil atacar, ¿no? También te la puedes guardar para defender, para rushear defendiendo y que no se lo esperen. No sé, buscar un poco la sorpresa, la idea de ese especialista, ¿no? Así que ya estamos por aquí, Snow. Recordar, este es un best of 5. De momento, una 0 a favor del equipo de Kif. Solo necesita dos mapas más para llevarse esa victoria y, bueno, pues obviamente el ascenso a la primera división. Así que en esta ocasión nos han puesto con Eros, que está con una Manowar. Así que, bueno, pues vamos a quedarnos con él a ver qué tal. Efectivamente, por esto tenemos muchos más comentarios que ahora leeremos con ese hashtag AmodillaSNMasterCot. Tenemos a. Bueno, mejor los leo luego porque ya empezamos este partido, esta ronda de buscar destruir, este segundo mapa que, como ya os he dicho, Soki, es un 11 para el equipo de Kif. Recordar que esto es un best of 5 y, bueno, si el equipo de Kif se hace con este BID, se quedaría tan solo un mapa de conseguir la victoria. Así que vamos con el ataque del equipo Spirit Gaming. Ahí está la primera baja, Soki. Esa Ha es, sido madre mía, la Lozano Seiba. acabando con Druk. Esa se iba, cuidado peligrosa, baja de Sucre acabando con Energy. Ahí está, vámonos con Eros, que se queda aquí también, cuidado que ha acabado Le con. han pillado a A Sucre Sucre ha buceando, eh. pillado, buceando, Paquillo, ha sido el que la ha pillado. Ahí está Eros, que puede conseguir la baja. El jugador que se lo piensa un poquito más, va a asomarse a la roca, cuidado Eros, que te pueden pillar sprintando, Eros que va a salir. Ahí está, puede conseguir la baja, muy importante, acabando con Crash Eros, Se queda ese solo objetivo de B, 4. y se queda solo Catro. Y fíjate que
que no había empezado del todo mal esta ronda del equipo de Kiev. Mala defensa, parece ser. Y cuidado, que es que a Lozano, a mí Lozano me parece que es un jugador muy, muy fuerte. Y qué buena baja de Catu ahí saltando. Mira, acabando Catu, saltando, acabando con Lozano. Y está Eros, que sigue aguantando. Paquillo, vale, que va a colocar la bomba, ya está, bomba. Que está plantada, Paquillo, que está aguantando. No sé si con el sniper es la mejor forma de pintar para allá. Bueno, seguro que no está mal, pero con cuidado. Ahí está Eros, que también está protegiendo la parte de la derecha. Esto lo está prácticamente pescado vendido. Ahí está la baja para Eros. Muy bien, aguantando con esa mano war que de, no es del todo precisa en buscar y destruir. Igual es un poquito mejor para un poco para modos un poco más movidos. Pero bueno, ni tan mal. Ahí está con esas dos bajas, asegurando ese primer ataque. El equipo Spirit Gaming, muy importante ganar los ataques. Primer fallo ya del equipo de Kif. Muy bien, el equipo de Kif realmente que, bueno, NASA, o sea, la ha defendido bien, lo que pasa que se ha quedado un poco despistado. Es lo que hemos dicho, una baja rápida, en este caso de Lozano, ha desestabilizado mucho al equipo de Kif, ¿no? Y Spirit lo ha aprovechado obviamente rápido. Y sabiendo que, bueno, pues eso, yo es que no hubiese dejado la save abierta, y menos en este mapa, en vez de banear XR o M8, ¿no? Antes, es que no, creo que es un error realmente. Sí, la verdad es que yo también creo que ha sido un error, ¿no? Sobre todo cuando, igual así ha sido de Lozano, porque ha baneado primero ese XR2, pues que luego continuar con una M8 en vez de una save, no sé, en fin. Esperemos que no le pase factura al equipo, a ninguno de los dos equipos en realidad. Así que en fin, seguimos vamos con el ataque del equipo de Kif. Estoy con la cámara de Shukri, que ya está, se va de la primera baja, ¿no? Finalmente ha sido de 4, acabando con Lozano. Ahí está, baja importante del equipo de Kif. Tengo con Paquillo que va a rusear. Con Paquillo que además parece ser, sí, que va a rusear el equipo, el jugador del equipo Speed Gaming. Pero bueno, se lo está pensando mucho con este sniper en la zona central del mapa. Está debajo del tronco, ahí está Santa Madre mía, cómo se la juega Paquillo. Claro, te van a pillar, tío. Ahí está Drunz acabando con Paquillo, que se la jugó muchísimo. Y cuidado que, bomba colocada por Sucre. Que el equipo de Kif podría hacer un GG en este ataque. Ahí está, sigue aguantando Sucre, que está debajo de la bomba. Ahí está Sucre con esta Seiba. Cuidado con la Seiba, te va a aparecer un jugador. Ahí está, para la baja para Catru, para acabar finalmente con Energy. Y bueno, pues un ataque de lo más sencillo para el equipo de Kif, que tampoco ha tenido que hacer mucho. O sea, se ha ido la bomba de A tranquilamente, un jugador por el medio, aguantando la espalda, que no viniera nadie. Y tampoco. Ahora sí, el equipo de Kif no se ha complicado tanto la vida, ¿no? Ha sido un ataque no común, o sea, se suele atacar más a la otra bomba, pero les han es hecho que un los poco el lío, de, ¿no? Consigue alguna Spirit baja Gaming y han roto rápido. De que estaban en Bavia. O sea, ha habido un jugador de Spirit Gaming que ha ido a cubrir la bomba de A, pero en vez de cubrir la bomba de A, se ha ido muy adelante. Claro, te han pillado con el carrito de los helados y finalmente, bueno, pues ha sido ronda medio fácil para el equipo Spirit Gaming, así que ahora sí vámonos con el ataque. Perdón, de Kif, ahora sí vamos con el ataque del equipo Spirit Gaming. Cuidado, la primera baja de Sucre, acabando con Lozano, muy importante esos inicios. Ahí está, cuidado, de Energy. Madre mía, me cuesta leer su nombre sabiendo que es Energy con él. Ahí está Energy. ¡Pum! Vaya saltito de partida. Que la Energy la baje para él. No, madre mía, Crash, que le acaba de explotar al jugador de Spirit Gaming. Y fíjate que se quedan Eros y Paquillo, solo 2 contra 3. Ahora sí ha caído Sucre solo por parte de Kif. Eros que se va también al agua, se aparece un jugador, sobre todo para recuperar la bomba, muy importante. Tienen que colocar la bomba, empieza a acabarse el tiempo. Esos 50 segundos ahí está, puede ser baja para Eros, ¿no? Esa mano aguada, o sea, perdón, esa. Claro, es que ahí la Seiba te funde, o sea, es que no. Es que es lo que comentaba antes, ¿no? Cuando se ha hecho esa baja, ahí está, además va a caer ya el último jugador a manos de Crash, ha sido Paquillo, este va a ser 2 a 1, muy importante esta defensa ahora sí del equipo de Kif. Y justo lo que decíamos antes, Shoki, y es que la mano igual es un arma que no es del todo precisa, entonces hace mucho daño, está muy bien para modos de respawn en los que hay muchas bajas, pero para buscar destruir, a mí personalmente no me convence en absoluto, porque el momento que tienes que disparar a alguien fijo, tiene un sniper, tiene una Seiba, tiene un arma recta que no se mueve y te revientan. Hay mucho salseo con Paquillo, que lleva silenciador en el SVG. Ya sabéis que el silenciador y los snipers no afectan nada, o sea, simplemente que no se te ve en el mapa. Y a ver, realmente no está del todo mal, lo que pasa que es eso, que estás gastando un espacio que te vendría bien para otro tipo de cosas. En vez de, yo creo que da igual que te vean en el minimapa por un francazo, ¿no? Ya que normalmente lo haces desde atrás y no les da tiempo a cogerte, así que, a ver, no le va a hacer más cima que por llevar el silenciador, pero sí que es verdad que podría ponerse otra bueno, cosa. Bueno, pero aunque realmente bueno, si tampoco hay exceso de medios, tampoco sabría muy bien qué elegir. Imagino que era un poco por los por ahí, aunque sí que es verdad, Soki, que no tiene ningún sentido y que realmente podía haber utilizado para algo más. Pero una ventajita. Así, la baja de, no, a ese igual van. A ese igual van. Ahí está, finalmente se quedan muy tocados los dos jugadores. No ha caído ninguno de los dos, Sucre, que además, cuidado, que puede empezar a plantar esa bomba. De hecho, ya está colocada. Vamos a ver qué hace el equipo de Kif. Vamos con el equipo de Kif, Sucre, que está aguantando además detrás de la bomba. Está muy bien colocado el equipo de Sucre. Está cayendo un jugador. Ahí está Lozano haciéndose con 4. Ahí está la baja para Sucre, muy bien, debajo de la bomba. Sucre que va a sacar el sniper a pasear ahí, se la juega muchísimo como si fuera una escopeta. Sucre que sigue aguantando, tiene un jugador ahí que le va a hacer la cobertura, que está por la parte de arriba. Sucre que aguanta detrás de la bomba y está otra más para Lozano. Cuidado que Lozano podría liarla acabando con Crash. Ahí está Sucre que va a aguantar, Lozano que está justo ahí, no, ha caído finalmente a manos de Drunz y ahí está la baja final para Sucre acabando con Eros 1-3 en el marcador. El equipo de Kif
que ahora sí parece que está haciendo las cosas, sobre todo Soki, se nota con más calma, ¿no? Está jugando este Busca Destruir con mucha más calma que el equipo Spirit Gaming. Está jugando bastante tranquilo y creo que el error ha sido ponerse dos Seivas en esta ronda, porque llevan tanto Eros como Lozano, llevan Seivas, y a ver, yo creo que una está bien, dos creo que es excesivo, porque cuando te plantan en la bomba y más en esa bomba, es luego muy difícil entrar, tienes que encarar a la WMPs que se te van a esconder en plan cerca, y eso es un poquito complicado con la Seiva. Luego sí que puedes tener la secundaria del RK5 que te puede ayudar, pero bueno, se la está jugando mucho el equipo de Spirit, ha empezado muy, le está pasando un poco el primer mapa, ¿no es Dou? Ha empezado muy bien, pero ahora, bueno, de hecho acaba de caer Lozano de nuevo con Sucri, que la ha usado la WMP, otra bajita más de Drums, con, bueno, de Drums, con la Seiva, ahí está respondiéndolos con la UMP y Paquillo, que está cerca de la bomba, pero no la tiene él, así que va a pusear un poquito, por aquí creo que tiene gente, sí, ahí tiene un jugador, que raro que no haya nadie mirando su espalda, uy, casi le hace el turno, se quedó muy muy tocado, de hecho, sí, sigue muy muy tocado, porque le han dado una balita, le han ruseado, pero se ha escapado, un poquito Prime, de no prefire, tal va a salir, sí, un poco raro, pero bueno, por lo menos no le han pillado por la espalda, así que, bueno, ha creado, lo importante es que Paquillo ha creado caos, ¿no?, un poquito por esa zona, cuidado que lo tiene ahí, no lo ha visto, y finalmente consigue la vaga sobre él, tenemos a Eros solo ya, y además, muy mal colocado. Muy mal colocado, y está Kras, que finalmente incluso la posición desventajosa, ¿no?, que tenía Kras, que era saltando a través de la ventana, ha conseguido la baja a Eros, que tampoco se imagina mucho, fíjate, Kras, madre mía, para acabar con esa doble baja, la calidad del jugador de Kif, para acabar también con Eros, doble baja muy importante para el equipo de Kif, que consigue ese 4-1, que deja más cerca, a tan solo dos rondas, a tan solo un ataque y una defensa, de conseguir hacerse con este segundo mapa. Así que ahora sí, vámonos con el ataque del equipo de Kif, a ver si, bueno, pues opta de nuevo por un ataque hacia la bomba de A, y eso parece, ¿no? Sí, van a hacer un ataque, parece que a la bomba de A. Hay alguno que está mirando, como siempre, la espalda un poco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Paquillo, que está aquí en el árbol mirando un poco, pero no va a ver a nadie. Y bueno, pues ya atacan todos juntos. Hay un jugador del equipo de Spirit escondido en el árbol, que no sé si lo van a ver, que puede ser muy perjudicial para el equipo de Kif. A ver si le pillan. Finalmente es Catru el que se ha percatado que estaba Lozano ahí tumbado. Yo creo que Lozano ha visto pasar gente, pero ha dicho, bueno, si no disparo igual no me ven, ¿no? Los dejo pasar y luego los mato. Si no disparo, pero no es me que ves. Catru lo ha mirado. Catru ha mirado y la ha pillado. Así que en esta ocasión nos quedan dos jugadores del equipo de Spirit. Tenemos a Energy y a Eros, uno con Seiva, que está bien, y ahí tenemos a Energy con la UMP que puede liar. Van a pillar efectivamente ahí a Eros, finalmente la baja para Kato, se queda tan solo Energy, solo contra 4, no, finalmente va a caer también a manos de Kras, que le gusta lo de finiquitar las rondas, y ahí está el 5-1 en el marcador, el equipo de Kif, que está cerrando este mapa de manera contundente al equipo Spirit Gaming, que está como dormido, eso, que se están haciendo unas defensas de lo más extrañas, ¿no? No manda apenas a jugadores hacia el objetivo de A, llegan tranquilamente los jugadores de Kif, si hay un jugador en el objetivo de A se queda o muy adelantado o muy atrasado, ¿no? No tienen punto medio y claro, eso es un problema. El equipo de Kif no se lo está pensando, o sea, atacan una bomba, saben que el equipo de Speed está un poquito dormido, quizá no tienen el teamwork para rotar bien, y van del tirón, o sea, no se lo piensan, y ahora van a hacer un stack en la bomba de A, ¿no? Tres personas frente a uno en B, y además, esto les va a salir muy bien, parece que lo han adivinado el ataque, así que lo tienen complicado porque hay tres personas aguantando y están oyendo ruido, así que se van a quedar el equipo de Speed, que no lo ve claro del todo, y por ejemplo Paquillo retrocede un poco, aunque Eros consigue la baja muy bien, sí, con la pero cuidado porque ahí está perfectamente la cobertura de los compañeros, Drum, otra más para Drum, dos para él, otra más se para Kato, Paquillo. Cuidado que podría acabarse aquí, se queda Paquillo solo contra tres, cuidado que Paquillo se mueve, no se va a caer, le queda muy tocado, esto va a ser está muerto. Acabadísimo, no, cuidado que podría está muerto, finalmente está baja de Catru, que le habían visto, esto va a ser 2-0 en el marcador, mapa de nuevo para el equipo de Kif, Logitech, ahí está, madre mía, fíjate cómo le han pillado, que se ha tirado hasta el fallo Catru, porque sabía que iba a caer muy inteligentemente. Igualmente estaba muerto, había otro compañero ahí de Catru. Buena kika, pero Paquillo finalmente ha caído. Esto va a ser el 2-0 en el marcador, Soki. De momento el equipo de Kif bastante superior ante el equipo de Spirit Gaming, que está, no sé, un poco, ya te digo, da la sensación de que están como dormidos, porque están haciendo unas jugadas que no son del todo habituales, aunque es verdad que también Kif está muy fuerte. Es que, insisto, estos cuatro jugadores, Kif se han montado un equipazo, con estos últimos cambios también. Así que ahora sí, Soki, podemos empezar a leer más hashtag. Y es que tenemos a @spirrafita que dice con el hashtag #AlmohadillaCinemasterCon, menudo mapazo ha hecho Kif. Como sigan así el resto de partido, van a ser imparables. Bueno, tenemos un nuevo agente, ¿no? Y tenemos un nuevo agente a la escuela, y está con ese 07. Oh, a la agencia 007. Con todo el cariño del mundo, hombre. Con todo el cariño del mundo, por supuesto. Esto es salseo, pero del sano, no del malo. Y nada, efectivamente, como dice Rafita, iba a estar imparable el equipo de Kif. Has acertado de lleno, porque mira si está imparable. También este busca destruir. También es a Roberto Esteban con el hashtag AlmohadillaMasterCod. Y dice @roberto16609412.
¿Hace cuánto que Sucre se fue de Pain? Sucre se fue de Pain en Uf, enero. jornada 1, En febrero, jornada febrero. 1 o Eso 2. es. En febrero, 1 de febrero, es cuando anunciaban la incorporación de Edu, si no recuerdo mal, y que Sucre abandonaba el equipo. Así que no hace demasiado tiempo tampoco. Ya sabéis que está. Y a Payne no le fue mal tampoco, ¿no? Sucre es un gran jugador, pero igual no era lo que necesitaban, porque Edu tiene un rol totalmente diferente a Efectivamente, Sucre, ¿no? efectivamente. Así que a Payne tampoco le fue mal con esa nueva incorporación. No le ha ido nada mal, desde luego. Y bueno, pues tenemos más comentarios. Arroba Adrián1712996. Joder, ¿por qué os gusta poner tantos números en el nombre, tío? Dice, ¿qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Excepto por el orgullo. No, el que gane se queda en la SN Master COD y el que pierda descendería automáticamente a segunda división. En el caso de KIF se quedaría en segunda división. En el caso de Speed Gaming descendería y KIF ascendería. Así que es un partido muy importante este que tienen ahora mismo delante de los equipos y que el equipo de KIF está de momento, bueno, respondiendo con solvencia. También tenemos a arroba MPLMMC. MC, que dice, hablar de la culata en SMG y de la ayuda de Tino. Muchas gracias. Pues mira, eso te la dejo a ti, Soki. A ver, yo culata no suelo utilizar mucho en SMGs. Cada vez se está viendo de vez en cuando más, por ejemplo, en la CUDA, armas que de lejos, entre comillas, van bien o por la movilidad simplemente. Vamos a ir con los baneos ya, por cierto, que estamos aquí ya. Voy a dejar el hashtag y vamos con los baneos, que estamos ya por aquí. La culata de los SMGs, lo bueno que tiene es que tiene mucho mejor efecto que los fusiles, por, simplemente por los SMGs. Entonces, en armas como la Razor a mí me gusta, o sea, que son sus fusiles en plan híbridos que pueden matar de lejos para hacer challenge a Rs y tal. Así que a mí no me gusta, pero hay mucha gente que se la pone realmente, así que puede estar bien. Y luego, ¿qué más me habían preguntado esto? Te habían preguntado Era. básicamente la culata en SMGs y acerca de la ayuda de tiro. Hombre, la ayuda, Ah, la ayuda de pues tiro, pues bueno, a evidentemente. ver, no es algo muy vasto, pero ayuda mucho. O sea, ahí me ha pasado algún compañero mío en LAN que no sabe por qué, pero se le quitó y se notaba un montonazo, ¿vale? Estás acostumbrado y realmente en PC no hace falta, obviamente, porque juegas con ratón, pero en consola no es que haga falta, sino que Es viene muy que bien, la verdad. Se puede quitar, pero no la quitéis, sin ¿vale? O ayuda de sea, por. tiro, complicado, yo creo. Todos los profesionales del mundo de competitivo la usan, o sea, no por decir, yo soy el mejor del mundo y me la voy a quitar porque tengo mucho aim. No, no la quitéis, ¿vale? Ni por asomo. Así que bueno, ya estamos con las protecciones y baneos. Protección de la M8, esta vez Crash no quiere tener que jugar con AR raros, por así decirlo, con los no top. Luego tenemos protección de, bueno, perdón, baneo de VMP y de CUDA, los dos mejores SMGs, aunque a decir verdad, en este mapa esto no es demasiado perjudicial, es el mapa de Infection, así que los SMGs tampoco te creas tú que te pueden carrilear una partida, así que en general esto va dedicado para, habías dicho tú que por ejemplo a Paquillo, que se le da No, bien la voz, no sé quién era, Energy, ¿no? que Habías dicho. es el que está Ah, jugando Energy era, Nel ¿no? con la, el que se acaba, el jugador que se acaba de comer un rosquito, venido de la agencia, pero que bueno, que aquí sí que puede salirse, porque una de las cosas que tenía este jugador precisamente es que, bueno, pues la suerte que tenía Energy, que es Nel, es que es muy bueno con el resto de armas no convencionales. Por lo tanto, aquí le viene genial para utilizar armas como la Webil, a lo mejor, ¿no? Así que probablemente le veamos con ese arma. De momento, baneos también hemos visto, pues dentro un poco de lo normal, ¿no? Un poco extraño el inicio, ¿no? Con esa protección de la M8 desde el momento 1 por parte de Crash, que tiene bastante claro que en el enlace Infection funciona muy bien, y la hiperactividad que tampoco se lo han pensado mucho. Pero fíjate, el blindaje genético que sigue abierto y muy inteligentemente Crash ha sido lo primero que ha escogido. Sí, realmente hay muchos. Este partido estamos viendo mucho más enfocado a armas y obviamente gran calibre y fuego rápido que siempre tienen que caer baneadas, a no ser que a alguien se le vaya la pinza, pero luego lo paga. Así que estamos viendo mucho mucho baneo de armas, con lo cual especialistas hay bastantes abiertos, ¿no? Así que pues eso, pues blindaje y camuflaje, que para mí son dos de los mejores, seguramente la ola de calor la veremos por ahí. Y algún, bueno, pues en este caso Eros se va a coger el Tempest, pero también podemos ver por ahí alguna guadaña, que es raro que el Ozono no se haya cogido la guadaña siendo el Slayer, ¿no? Pero bueno, si Eros tiene el Tempest, parece que va a ser el Slayer del equipo. Kato se va a coger el Tempest, que le hemos visto hacer auténticos destrozos con él, así que buena elección en general. Si un jugador que se le va bien, no vamos a decir nada. Y en este caso va a ser Drums el que va a coger la guadaña y Paquillo el blindaje. Así que en esta ocasión, bueno, la hora de calor, supongo que si no la ha cogido nadie estaba baneada, no me he dado cuenta, pero bueno. En general, vemos los dos equipos lo mismo: dos armas y dos especialistas, que además exactamente son los Sí, mismos. efectivamente, cuidado porque además el equipo de KIF está tan solo un mapa de hacerse con la partida, ser el nuevo equipo que asciende hasta SN Master y hacerse el campeón ahora mismo, porque es que son 2-0, está tan solo un mapa a este enlace, el mapa de Infection, de conseguir la victoria. El equipo de Speed Gaming, que está completamente desaparecido, tiene que, bueno, pues hacer un borrón y cuenta nueva entero para, bueno, enfrentar este mapa de una manera completamente distinta a cómo ha seguido afrontando el resto de partido. Igual, no sé cómo han empezado ese punto caliente, ¿no? Que han empezado muy bien, motivados, buenas posiciones. Me ha gustado más la Lozano jugando muy, muy bien ese primer punto caliente. Y después, poco a poco, han ido desapareciendo los jugadores de la partida y el equipo en general. Así que muchos ánimos al equipo de Spirit Gaming, muchos ánimos también a Energy, que es el Rocco, que no pasa absolutamente nada. Más el chaval que tiene 14 añitos y está compitiendo aquí al máximo nivel, lo cual, desde luego, tiene muchísimo, muchísimo de reconocer a este jugador.
que tendrá probablemente un futuro espléndido en los próximos años y Call of Duty, incluso en este, por supuesto. Y mientras seguimos leyendo hashtags, Shoki, porque además tenemos muchos más comentarios que nos estáis dejando. Dice arroba Sergi barra baja rubio. ¿Se siguen haciendo competición en Call of Duty antiguos? Pues molaría, lo que pasa que yo, es lo que sugerí el otro día que estuve hablando del tema de Call of Duty y tal, deberían hacer como el Call of Duty Online, que es un Call of Duty que está actualmente en China, pero que dicen que luego se rumorea que lo van a sacar a nivel mundial, que sería como un counter, es decir, no es un Call of Duty anual, sino que es un Call of Duty que sacan y que van metiendo cosas de varios juegos, como por ejemplo armas de COD 4, de Black Ops 1, de Warfare 2, y van metiendo mapas también, van metiendo cosas, van actualizando el juego cada vez más, van metiendo más cosas, ¿no? Entonces, un Call of Duty que no sea, vamos a decir, anual, sino que sea un juego que vayan mejorando, y ese molaría mucho que hiciesen, por ejemplo, competición ahí, ¿no? Claro, un En una poco, especie de counter. efectivamente, tener un Call of Duty, bueno, esto ya tiene para rato, ¿no? Pero evidentemente a mí también lo que me gustaría sería a lo mejor un Call of Duty anual en cuanto a modo historia se refiere y un Call of Duty online que durará, pues yo qué sé, 3, 4, 5 años. Sería lo ideal desde luego para la competición, pero bueno, tampoco somos nosotros Activision y son ellos los que mandan. También tenemos a arroba de barra baja de minúscula PG03 que dice, ¿qué equipo crees que puede ganar? Yo creo que ahora mismo Soki, el equipo de Kick, ¿no? Tiene todas las de ganar. Sí, o sea, tiene tres match points, por así decirlo. O sea, tiene con ganar en un mapa de los tres que le quedan, ya se clasifica. Yo no, si fuese ellos, no me complicaría la vida, porque el equipo de Speed nunca le puedes dar por muerto. Así que, si pueden, concluyen con este enlace, con un 3-0, ¿no? Y se clasifican para la primera división. Así que es su oportunidad ahora mismo. O sea, tienen varias, pero al final hay que hacer los deberes cuanto antes. Así que, al lío, llevan un 0-2 a su favor, así que tienen que espabilar y llevarse este mapa. Efectivamente, así que ahora sí, vamos a empezar la última pregunta y es que nos dice arroba hermanoslc, ¿qué armas recomendáis para competitivo? Bueno, yo creo eso que a lo mejor dependiendo un poco de tu rol, si te gusta AR, a mí personalmente te recomendaría el M8, si te gusta jugar de SMG, yo te recomendaría la VVP. ¿Tú, Soki, qué le recomiendas a Por, a hermanoslc, a ver, Fran López? por orden, vamos a decir M8 Seiba, luego está también la XR, Manowar, y a lo sumo una HVK, una ICR, esas ya no, ¿vale? Esas son si te banean lo demás. Y luego pues de SMG, sobre todo VMP y CUDA, si está el fuego rápido abierto, que no sé si es normal, la Faro va muy bien. Y pues la Razo sí quiere hacer algo más mixto, pero lo demás ya no me convence. La Vesper es muy mala actualmente y ¿cómo se llama? Y la Webil no destaca por nada más que por Así cargador, que, así que no es joder, buena muy buena opción. contestación eso, que así que sí, de forma completa y perfecta y precisa. Y bueno, punto de Energy. No, ¿de quién ha sido? ¿Del equipo? Yo Sí, creo que de ha Energy. sido Ha sido Energy, que creo que además ha ha tirado empezado de con uno. ese 2-0 que ha querido redimirse después de ese buscar y destruir. Ahí está trabajando Banos, finalmente ha sido para Sucre aguantando en ese cuidado que además ahora mismo el equipo que tiene el respawn Bueno, favorable la puede es. liar, son tres Sí, atacando, ahora tres mismo atacando. el equipo Speed Gaming tiene el respawn favorable, lo cual el equipo de Kick debería jugar con mucha más calma. Ahí está, cuidado Sucre, que la puede liar lanzando de uno. Ahí está el puntito Muy para bien. el equipo de Kick. Para tener las tablas en el marcador, de momento dos puntos muy, pero que muy rápidos prácticamente. Mientras empezábamos a introducir la partida, se han adelantado ambos y pues, cuidado que empieza a sacarla de nuevo el equipo de Kick. Ahí está Sucre con la bola, que se la ha pasado Drums. Ahí está Drums intentando limpiar un poco Sucre, que va a lanzar, baja de 4, acabando con Lozano. Ahí está en la parte del tanque, acaban Uy, qué Drums. buena Cuidado, cobertura. perfecta la cobertura, cae Eros, a manos, perdón, Eros cae. Uy, madre mía, me he trabado Bueno, yo el equipo solito. de Y es Keith que, fíjate lo bien. sacando partido, del bando Lo malo. bien que lo ha hecho Kife en la jugada, que está un poco sorprendido. Me he trabado incluso. Y es que ha contestado también muy bien el equipo Speed Gaming. Pero no ha sido suficiente porque se ha colado muy bien Sucre. Que finalmente ha conseguido otro puntito más. Ahí está el 2 en el marcador. Y cuidado que lanza el coche a pasar. Ahí está la baja que se la va a comer con el cosecito Paquillo. Baja para Sucre. Ahí está Eros de nuevo también acabando con Kato. Cuidado que tira esa bola. Sucre que va a caer a manos de Energy. Además le deja la bola en una situación muy complicada, muy favorable así para el equipo de Speed Gaming. No trabaja más. Es de Drunfa acabando con Eros. Ahí está el equipo de Speed Gaming que puede salir a la carga. Es Energy el que aguanta en la zona del cementerio. Cuidado que es importante conseguir este respawn. La baja para Energy con la pipa. No, finalmente se gira Uy, qué Kato. mal. Turnón. Acabando con él, y ahí está Paquillo que responde también, acabando con Kato Mira, estamos prácticamente. a Sucre con la Razor. Antes decíamos sobre el tema de la Razor, que es para jugar un poquito más de manera híbrida. Y seguramente la llevará con. Bueno, la lleva con empuñadores enfundados. Yo incluso le pondría culata a la Razor. Pero bueno, así va también bastante Pero no bien. Ya sé si sabéis va a que tener de cerca daño es un poco mala, suficiente para pero. matar ahí el que iba con la plata. Sí, mira. Finalmente llega la O caja. sea, realmente está bien. De cerca no es muy buena, pero por la cadencia, pero el daño no está El mal. daño desde luego no está nada mal con esta doble de Hasuki, que además consigue limpiar la base, la zona de cementerio, muy importante. Cuidado que los jugadores están reapareciendo por donde estás intentando llevar la bola. Ahí está la baja de su compañero y está volando ¡Pum! con la melee. Eso Invisibilidad es y una movida secuela. perfecta para acabar con Lozano. Ahí está Sucre que se sigue colando con esa universidad que va a lanzar de uno. Esto va a ser puntito. Sí, finalmente ¡Qué 3 en bien, el marcador. Sucre! Sucre que de momento lleva 3 de 3. Shoki no falla nada. 100% de efectividad. Hay días que vemos a los equipos un poquito, por así decirlo, no sé, manquetes a la hora de lanzar. Hoy está demostrando Sucre que es buen lanzador. Todo lo que ha lanzado, todo para adentro. Además, en un bando que no es del todo fácil puntuar. Así que seguimos con él, que lo está haciendo muy bien, la Pero verdad. es que Sucre lo está en este problema. Ahí está, trabaja más con esa Razor para acá. Ahí está, baja de Sucre, que sigue aguantando, que se pone esa M8 que la ha cogido del suelo. Los jugadores de Speed Gaming que intentan avanzar por la zona de cementerio, pero no les deja a los jugadores
De Kif, ahí está otra más de Lozano aguantando en el centro del mapa, que en el momento de las escaleras. Lozano que aguanta, no, finalmente ha caído. Manos de Katu, doble baja de Katu. Está Crash también con la Razor. Crash con esa Razor. ¿Sí? Crash, que además ahora mismo avanza con la bola, se la pasa al compañero. Está Paquillo acabando con Katu. Intercambio de bajas ahora mismo entre los dos equipos que están pensando un poco por dónde avanzar, ¿no? Y ahora sí el equipo de Kif, que parece el que lleva la directa, que dice que por ese lado no, pues cambia de dirección. Ahí está encima con la de su compañero, baja de Crash. Se posiciona además, sí, que va a tirar y eso para adentro. No sabe bien, ahí está, no, finalmente. No, la ha tirado demasiado alta, creo. Y fíjate, creo que ha saltado un poco alta. Finalmente la bola a Sucre, no ha podido ser punto, pero bueno, mantiene la ventaja en el marcador en un bando completamente desfavorable para el equipo de Kif, lo cual es muy positivo y muy negativo para el equipo de Spirit Gaming, que tiene que ponerse ya las pilas. Es que solo queda 1:20 el primer bando, y si en este bando les sacan una ventaja de 2 puntos, imagínate en el de Lugo. Claro, ese va a ser el principal problema, pero cuidado porque ha habido otra dobleja de Kras. Madre mía, este chaval va de 2 en 2, ahí está. Kras que sigue aguantando, que sigue recargando con esta razón de tomas para él. No, finalmente de cerca ese arma no es tan preciso. Acabado con el Eros con la M8, pero estaba Katru muy bien para cubrirle. De nuevo con esa mano War Sucre, que es el encargado de sacar la bola, y está Sucre que va a ir por el Wallrack, que está con la cobertura de Drum. Cuidado que además creo que Drum tiene el especialista que va a sacar a pasear. Da igual la guadaña paseando, cuidado que podría ser importante aquí Drum, que sí, ¿no? Finalmente no. Sí, la tiene Katru, la tiene Katru. La baja para Doom, que sigue aguantando el equipo de dos. El puntito del equipo. Y mira lo que tiene Katru. Sigue aguantando. Puede ser la triple. Ahí está para Doom. Cuidado que puede ser el full team con esa M8. Se asoma el jugador. No, finalmente cae Eros, que acaba con Drufa. Ahí está Sucre acabando con Eros también. Cuidado que podría liarla de nuevo el equipo de Kif. Lanza la bola hacia ningún lado. Hacia ningún lado porque no iba a ningún jugador. Bueno, era para Katru, pero. Era para Katru, que estábamos unos cerca. Pero es que estaban respawneando en la bola a la gente, ¿sabes? O sea, no te van a dejar cogerla. Así que bueno. Energy tiene la oportunidad de al menos hacer este wallrun si le sale bien y poder puntuar de uno. Así que allá va, lanza. Creo que no le ha dado tiempo a lanzar, no, efectivamente no ha dado tiempo a lanzar, así que mala suerte. Bien defendido por parte del equipo de Kif. Tiene la bola Sucre, que no creo que le dé tiempo a hacer nada, así que va a intentar hacer un mega lanzamiento del universo, a ver si puede. Pues el mega lanzamiento del universo creo que no va a valer para no, mucho a tiempo. No, y está Drumpf, además quedó muy buena la cobertura de Drumpf con esas dos últimas bajas, que además acabar una ronda de enlace con un 5-1, el bando es favorable, y además el caso de Drum, con 3 bajas positivos, o sea, ya cerca de la racha, es un resultado que desde luego no deja muy bien al equipo Spirit Gaming, y que deja muy encaminada en cambio la eliminatoria del equipo de Kif, que parece que podría posicionarse y podría ser el nuevo equipo de esta Cinemaster Cup, dejando al equipo Spirit Gaming fuera. O sea, el equipo Spirit Gaming de verdad tiene que reaccionar ya, o se va a quedar... Se va a quedar fuera y desde luego... Nada, lo tienen complicadísimo. Además tenemos configuración de Lozano a R, Energy creo que va con R también, Eros con la mano War, que saca el Tempest, por cierto, la vamos con él, y otra M8, no hay ninguno SMG en el equipo de... Uy, Eros, qué mal con el de Tempest. Spirit. Qué mal con el Tempest, Eros no va a conseguir finalmente ni una sola baja y está disparando poco a la nada. Tiene un jugador muy cerquita, Eros, que sigue apuntando con este Tempest. Ahí está, a ver si va un jugador, no sigue sin ver a nadie. Y este especialista que al final, bueno, pues va a estar un poco mal utilizado. Igual que han estado un poco a lo largo de toda la partida, como has comentado bien, Soki, en el punto caliente, pues está pasando un poco lo mismo en este enlace con los especialistas. Y está Eros, que sigue avanzando, a ver si consigue por lo menos una baja con ese Tempest, pero no va a coger ninguna. Sí, ahí he visto un jugador, por lo menos una, no, ni siquiera esa baja. Eros con el Tempest, además ya lo habrán visto. El mismo mapa sigue avanzando el equipo de Kif, que ahora sí además tiene el respawn y todo, y el bando favorable. Cuidado que la podían. Además, sí, pero Sucre, invisibilidad de Sucre y que se va a poner de dos, efectivamente, porque hay un jugador con el cochecito entretenido en vez de acabar con el jugador que a lo mejor era lo más importante. Baja de Energy para acabar con Sucre, pero no ha podido parar nada porque ese 7-1 va a doler mucho el marcador. Fíjate también que aguanta Crash, que tiene dos, que tiene dos jugadores al lado. Esto está muy complicado para él, pero cuidado que podía llevarse una baja, ¿no? Finalmente es Lozano con ese headshot, acabando con Crash 7-1 en el marcador. Sucre. El resultado, desde luego, de momento pinta muy mal para el equipo Speed Gaming. Sí, estamos viendo que Sucre se ha cambiado a la Faro. No está el fuego rápido disponible, aún así no es mal arma. Pero bueno, la tiene con cañón largo desenfundado y culata. Ya estamos viendo que consigue la primera baja, puede conseguir la segunda. No, qué lástima, mientras tanto haciendo tiempo para que Drums coja la bola. Paquillo doble baja, así que tiene que intentar buguearla o tirarla fuera lo que pueda, porque está muy tocado además. Consigue aún así una baja, se va a meter rápido, dar la vuelta. Sí, se la va a pasar a su compañero, aunque se ha quedado ahí un poquito perdida. Y avanzando un poco por la zona del cementerio, que es lo que hay que hacer, ¿no? De vez en cuando puedes atacar por la derecha, pero lo mejor es ir por aquí, ¿no? Por este respawn. Además, Kato, como había un jugador ahí, como vio a Aeros perfectamente, puede ser la doble para Kato. Ahí está encima, acabando con Energy, que creo que tenía especialista. Ahí está Kato, que sigue avanzando. La baja finalmente de eso para Drum. Cuidado que Kato saca pasear el Tempest, que podría liarla. Ahí está. Es uno, no le ha marcado. Dos puntitos que han caído del equipo de Spirit. Madre mía, Kato iba con la guadaña. Madre mía, Kato con doble especialista. La triple de Kato con el Tempest. Además, ha hecho un respawn perfecto para que los jugadores de Kif ahora sí puedan arrasar. Buen pase de Sucre para Drums. Y Kato con el Tempest. Ahí está. Es la cuarta. Puede. ¡Ay! Le ha hecho tapón, le ha hecho bloqueo. Pero bueno, no pasa nada. Cuidado, Katru, que sigue avanzando con este Tempest. Otra más para él. Madre mía, ya van 5 con él. Ha conseguido. ¡Madre mía! Ataque aéreo, menuda racha de Katru así con este.
Este Tempest, ahí está, además va a tirar el ataque aéreo. Cuidado. Es buen aéreo porque va a cancelar el respawn. Que han metido otros dos puntitos. El equipo de Kip, 1-11 en el marcador, 2 minutos 30 para acabar la partida. Cuidado que Podrías trabaja. No, finalmente cae a manos de Eros para acabar con la racha de Catru. Y madre mía, cómo se la ha sacado. Y le acaba de meter el pase a Drums, que no la llega a coger, qué lástima. Bueno, es buena opción esto, ¿no? Ya que han caído muchas bajas. La bola prácticamente de Drums perdida, la coges y la tiras para adelante, ¿no? Sí. Y así pasa. A ver si pones la llega el compañero. Pues fíjate, Drums con ese 22-9 está jugando estupendamente. El equipo de Kip al completo, el equipo de Speed Gaming, que lo está intentando, pero es que se está viendo superados y además no están utilizando los especialistas de la mejor manera, yo creo. Y Lozano invisibilidad, que bueno, al menos puede que consiga de dos, tiene que ir de dos, no le va de dos, así que ya va por el tanque, ni eso. Ha sido Drum, que estaba muy atento con esa M8, sabía que estaba con la invisibilidad, estaba esperando que se apareciera de nuevo Lozano, que intentó hacerla del pillo, pero no ha podido ser. Y Drum, que empieza a sacar de nuevo la bola, este enlace, 1-11 el marcador, en minuto 50 segundos, la partida que cada vez queda menos tiempo, se le escapa la partida, fíjate, además Pachillo. Y además Drum la buguea. Tampoco ha despistado a Paquillo porque Drum ha acabado con él perfectamente. Cuidado que además Drum saca la guadaña a pasear, que podríamos ver de nuevo una racha interesante. Ahí está Drum, ¡ay, madre mía! La baja, el headshot acabando con él. Y cuidado que podría ser segunda. ¿Por qué se asoma el jugador de Speedy Gaming? ¿Por qué te asomas, Eros? Para pillar. Guadaña, por favor, pues para pillar, para darle racha. Ahí está Drum, que sigue avanzando, que lleva dos. Podría ser la tercera y avanzar otro jugador. La cabecita, la asoma, otra más para Drum. Lleva tres. Sigue aguantando, podría ser la cuarta. No, finalmente es para Catru, que se lo quita. Ahí está la baja. La iba no crash. Pasa nada porque lanza de uno crash. No entiendo. No. Está Sucre por ahí todavía vivo, que está respondiendo ahora mismo. Tiene la invisibilidad, así que le tiene que guardarla para conseguir algún punto más. Ahí está la raza. A mí la raza me gusta mucho de cadera, la verdad es un arma que va bastante recta de cadera, no sé por qué, pero va bastante bien. Y ahí sigue, pues la verdad es que le está funcionando muy bien. Lo hablábamos al principio del mapa y que es una especie de híbrido. Y le está yendo muy bien a Sucre, ahí tira la invisibilidad. Se va a colar en la cara de ese jugador por la iglesia. Ahí está, sigue avanzando. Y tiene para puntuar de... se le ha pasado... ¡Uy! Eso no sé si era lo lógico, pasárselo al jugador en vez de puntuar tú, pero bueno. Lo que ha querido hacer era pasárselo al jugador, matarlo, cogerla y hacer de dos, pero con uno sobraba, yo sí, creo. Yo también creo que sobraba. Para ahí está Paquillo, que sigue sacando la bola. Esto, la verdad es que tiene muy mala pinta, Soki. Yo creo que ya va a ser irremediable. Y no hay tiempo, ¿no? O sea, esto va a significar que el equipo Speed Gaming se va a quedar fuera. Esto va, bueno, pues un poco a contestar a lo que hemos venido viendo toda la temporada. Es una pena. Es que además defienden muy bien el equipo de Kif. O sea, no es que solo ataquen, defienden muy bien. O sea, tú te fijas que los dos ataques con los especialistas, que han sido el Lozano con la invisibilidad y ahora el equipo de... Bueno, y perdón, no sé quién era con el blindaje, no me acuerdo ahora mismo exactamente quién del equipo de Speed, pero es que ni aún así van entre dos y se lo limpian. Así que, bueno, pues ya decíamos que ese primer bando ha costado muy caro, ¿no? Al equipo de Spirit. Así que, bueno, pues no va a ir a más esto. Además, de hecho, ya tenemos a Sucre parado, quizá celebrando un poquito el ascenso, así que, bueno, pues en definitiva, así queda la cosa, 3-0 para el equipo de Kif. El equipo de Kif, bienvenido, felicidades por ascender a la primera división de la SN Master, y el equipo de Speed, que tendrá que pelearse y volver a intentar ascender en este segundo split, porque ahora mismo es equipo de segunda división. Así es, Oki, bienvenido al equipo de Kif, a esta SN Master. Les tendremos los lunes y los jueves en estos streaming, a este nuevo equipo. Una pena y, bueno, decimos adiós, aunque espero que sea un hasta luego al equipo de Spirit Gaming, que esperamos verles pronto de nuevo. Esperamos además tener algún partido de segunda división que podamos comentar al equipo de Spirit Gaming. Bueno, Drums. Y que, madre mía, Drums, además con ese 31-12, casi proporción de 3, el jugador de Kif espectacular en este enlace. El equipo de Spirit Gaming, que bueno, pues le tocará desde luego, ahora sí, al haber descendido, tiene de nuevo posibilidades de entrar de nuevo. Tiene muchos puntos todavía LAN, puede acceder en el segundo, en el tercer y último split. Y nada, ahora lo que le toca es empezar un proyecto, yo creo, y hacer un equipo en condiciones, ¿no? Y ahora ya que tampoco está Pitu Inmen, por lo menos pensar bien un equipo de 4 para ascender, para conseguir puntos. Tiene ya, insisto, esos 40 puntos LAN que son muy importantes, que ahora mismo estarían primeros en esa segunda división, así que ya tienen un gran pie metido. Así que, por lo tanto, nada, que sigan jugando, entrenando y poco a poco, bueno, pues lograrán llegar de nuevo a esta primera división, como digo, con un equipo bien configurado, ¿no? Porque es evidente que, bueno, pues presentar el roster que han traído hoy era una ardua tarea, era muy complicado. El equipo de Kif, bueno, pues que enhorabuena, de verdad, insisto. Nos alegra tenerles aquí, han demostrado un gran nivel en el partido de hoy y seguro que vamos a ver cosas espectaculares y vamos a ver incluso más nivel de cara a este segundo split, a este segundo up-down en esta SN Master Code, más nivel aún del que hemos visto probablemente en los equipos clasificados, porque recordar que Kif se une al equipo de Awaken, al equipo... Sí, aquí están los equipos. Ahí te lo vas a poner directamente, ¿eso qué? Sí, te lo pongo ahí. Acabamos antes, y es que el equipo de Kif, o sea, prácticamente han subido los cuatro equipos que estaban en ascenso, y es que, bueno, pues enhorabuena, ¿no? Kif, que se une tanto a MR Nation como a Awaken, como al equipo de New Skill Infinity. Enhorabuena a estos cuatro nuevos equipos, y desde luego una pena
Y bueno, pues nada, el equipo de Wizards que finalmente se deshizo, el equipo de Experience que desciende, el equipo de Overgame que también ha tenido una mala temporada, y el equipo de Speed Gaming que con este partido también, bueno, pues confirma esa mala temporada y descienden esos cuatro equipos. Así que Soki, la verdad es que muy prometedora está este segundo up-down. Sí, ya veis cómo tenemos al equipo de Giants por dos. Tenemos dos veces el escudo de Giants porque tenemos a Giants CWL y también tenemos a los Kids, a Giants Thunder Kids. Tenemos también al equipo de Pain Gaming, al equipo de Monkeys, al equipo de D4 y al equipo de Baskonia, que eran los que estaban en primera división. Aunque el equipo de D4 y el equipo de Baskonia no están en la clasificación actualmente de puntos LAN, les falta poquito, pero sí que es verdad que andan un poquito flojos y sí que se mantienen en primera división, pero tienen que espabilar un poco si se quieren clasificar para la fase LAN final, ¿no? Así que, pues, estos equipos de primera división, como decíamos, le une New Skill Infinity, Team MRN, a Weekend Gaming. Y por último, las interrogaciones, hay que poner el escudo de Kif, que actualmente no lo tenemos. Pero bueno, bienvenidos a los cuatro equipos. Y bueno, mucho ánimo para los cuatro que en esta ocasión han descendido. Esperemos que puedan formar de nuevo los equipos y que no tengan más problemas y que puedan disputar la segunda división, porque hemos visto que en la segunda división hay un montonazo de nivel y han demostrado que por lo menos los que han subido merecen estar aquí. Efectivamente, así que ya que están aquí, desde luego vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo con estos nuevos equipos. Enhorabuena, insisto. Y nada, Soki, una pena por nuestra parte. Además, finalmente el partido, que dentro de lo que cabe, bueno, pues igual esperábamos un poco más de por parte del equipo Speed Gaming, ¿no? Nos quedamos con un sabor. Que han empezado Claro, bien, han han empezado empezado muy bien. bien y de repente se han desinflado y no se han vuelto a levantar. Y además, fíjate que la semana pasada les vimos conseguir un empate ante el equipo de Baskonia. Baskonia, que se quedó a las puertas de la CWL y han conseguido un empate contra ellos. Y no sé, en fin, es una pena, la verdad, la del equipo Speed Gaming. Y me da, de verdad que me da mucha pena porque un club como Speed Gaming, que proporciona las mejores disposiciones para que un equipo pueda crecer, que es una gaming house, un sueldo profesional, o sea, es una serie de cosas que no ofrece nadie en España, ¿no? Y es una pena. Así que esperemos, desde luego, verles de nuevo más fuertes que nunca, pues está SN Master, y si no, por la segunda división dando guerra para ascender de nuevo a esta SN Master. Así que eso, que poco más que decir por nuestra parte. Ha sido un placer estar con todos vosotros en este primer up-down y nos vemos prontito con esta segunda parte, con este segundo split, en el que habrá muchísimas novedades y en el que vais a ver desde luego cómo empieza este cambio en SN Master. Sí, porque ya sabéis que estábamos aquí un poquito de transición, estoy haciendo el directo aquí un poquito, vamos a decir, casero, ¿no? No es un estudio de televisión en mi casa, obviamente, y estamos aquí pues mientras casteando y tal. Así que no os preocupéis porque va a haber un montón de novedades, con ya decíamos el tema de los estudios y tal. Aparte, como os decimos siempre, estad atentos porque puede cualquier cambio o cualquier anuncio en la cuenta social de Twitter, pues la tenéis toda la información. Así que nada más, nos despedimos, esperamos que os haya gustado muchísimo, seguidnos, ya sabéis, tanto en Twitch como en las redes sociales para saber los partidos, aunque yo de vez en cuando pues voy avisando también en mi canal de YouTube. Pero bueno, esperamos que os haya gustado y nada más, nos despedimos. Hasta Adiós. luego.